Saludos a todos de González y Lama, a punto de vivir uno de los partidos del año, la final de la Europa League. Ambientazo de gala y dos comentaristas de ser. ¡Mantra, mantra, 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 mantra! Corner para el Madrid. El bananero Kroos, Asensio. ¡Ay, Dios mío! Casi rompe el 0-0 nada más comenzar. Con lo que me gusta a mí, los goles tempraneros. Desde luego, y a mí el partido ha empezado movido, ¿eh? ¡Qué ocasión! Les ha pillado a todos en frío. El árbitro pita la falta. ¡Madre mía, qué pase! Benzema las clava desde ahí. Estrenan el casillero en la gran final de la Europa League. Seguro que era lo que querían, ser los primeros en marcar. El fútbol es para listos. Aprovechó que el portero había salido para colarle una vaselina. ¡Qué jugador! Ha demostrado ser un tipo con muchos recursos. Tras ese gol del Madrid, hay rebote, rebote. El esférico a la zona de gol. ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol del Real Madrid! Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles. Casemiro, peligro. El portero detiene el disparo. Sin duda, este es el gran encuentro de club del que absolutamente todo el mundo está pendiente más que cualquier club. No acertó y la pelota se va fuera. Ahora tenemos ocasión de ver el gol repetido. Se ha interpuesto la traición. ¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale el chaval. Este partido parece cosa de un solo equipo. Coutinho. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué tremendo! ¡Vaya cañonazo! Parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Deja atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está Benzema marcando por tercera vez en el encuentro. Lleva un hat-trick y no se extrañen ustedes de que marque alguno más. El partido solo está teniendo un color. El arquero no necesita emplearse a fondo. Los jugadores se colocan para rematar el córner. Saque de esquina ejecutado. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! Quiere. Ahí está acercándose a la puerta contraria. El cuero va al primer palo. ¡Ay, ay, ay! Veo que no lo está pasando. Es Modric el que tira. ¡Y golazo! Hay que ser un animal del área para saber aprovechar esos rechaces envenenados. Y eso es lo que ha pasado. El marcador es cada vez más contundente. ¡Hoy va el tiro! Todo preparado para el lanzamiento de córner. El bananero Kroos. Oportunidad de oro para Ramos. ¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el Madrid! Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Guardia? ¡Chuta ahí! ¡Qué intervención de Ter Stegen! Toma carrerilla para sacar desde la esquina. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Se la va a jugar. Puede venir el gol de Modric. ¡Gol, gol, 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 gol de Marco Asensio!
El guardameta lo ha intentado, pero el segundo disparo ha sido demasiado opaco. El entrenador tendrá que hablar con su defensa porque no han estado atentos al rechace. El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué buen centro para Messi Benzema! ¡Gol de Messi Benzema! Dios mío de mi vida, qué gol tan impresionante, ¿eh? Ni de los tiempos de maravilla y el balón se estrella en el fondo de la red. Una de las mejores jugadas, sin duda. El partido cada vez está más desequilibrado. ¡Peligro! Y revienta la madera, un tiro animalesco. ¡Impresionante! ¡Qué pena que no haya entrado! ¡Qué mala pinta tiene! Parece muy dolorido, ¿sabemos algo? ¡Madre mía, qué malas! ¡Madre mía! Cuidado que sigue la jugada. Oportunidad para centrar. El gol está casi ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Anota con un cabezazo de los buenos. ¡Qué golazo! De los buenos, no, de los muy buenos, Manolo. Un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol. Contra un cabezazo así, poca defensa te queda. ¿Cómo ha sabido imponerse a sus rivales? Este partido parece cosa de un solo equipo. ¡Codispara! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De kilómetros! ¡Qué misil, Manolo! ¡Se no había quien lo parara! Están consiguiendo una ventaja con... Detienen el juego con esa falta. ¡Leo Messi! ¡Marcelo! ¡Benzema! ¡Qué intervención de Ter Stegen! Se dispone a ejecutar de esquina. El bananero Kroos chuta, sí señor. ¡Gol! El defensa desvía el esférico directamente al interior de su portería. El marcador es cada vez más contundente. Rakitic ha sorteado a los defensas. Balón fácil para el portero. Y atención, vamos con otro córner. Saque de esquina ejecutado. Ramos la tiene ahí. Es Jordi Alba el que despeja. El balón sale de nuevo, sacarán otra vez de esquina. El bananero Kroos saca verde la esquina. Despeja del centro. ¡Mantra, mantra, 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 mantra! ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca, chutó desde su casa, tiró verde prácticamente fuera del campo y marcó. Gol, 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 gol de kilómetros. No tengo palabras, Manolo. Creo que es uno de los goles más espectaculares que he visto en mucho tiempo. Quiero ver bien la jugada porque el tiro no es malo, pero creo que el guardameta, de verdad, podía haber hecho un poquito más, ¿eh? No sé, Manolo, a mí me parece que se ha arriesgado y le ha salido bien. Hay que felicitarle por atreverse a tirar desde ahí. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte. ¡Hoy va el tiro! Nada de nada, córner otra vez, increíble. Saque de esquina ejecutado por Kroos. La pone y... El bananero Kroos chuta puerta. ¡Qué subidón tiene que ser irse al des... Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? Detiene la pelota Ter Stegen. ¿Para dónde el portero? Aquí tenemos otro saque de esquina. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Golpea la pelota. ¡Y gol! ¡Lazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! No acertó y la pelota se va fuera.
salido doloroso de la acción que ha pasado Antonio. Falta clara. Atención, que el pase es robado. Va envenenada. ¡Qué intervención de Ter Stegen! Y atención, vamos con otro córner. Buena nota para el portero por esa intervención, pero también para el disparo. Sí, Manolo, esos tiros tan lejanos a veces vienen envenenados, pero esta vez el portero estuvo muy atento. Busca el gol desde ahí. ¡Uy, no creo que esa fuera su intención! Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. Cuidado, cuidado con ese tipo de lesiones. Benzema las clava desde ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Jugadores como este no saben lo que es el miedo, Manolo. Ha definido con mucha templanza. Están consiguiendo una ventaja contundente. Hoy están bordando los pases. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca, chutó desde su casa, tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. ¿Cómo la ha enganchado Manolo? Un gol marca de la casa. Vaya pedazo de gol. Parece que cuanto más lejos, menos le cuesta meterlo. Vaya zapatazo le ha pegado Manolo. Ha marcado un gol fantástico desde fuera del área. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. El marcador es cada vez más contundente. Leo Messi. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? ¡Qué bien lo vio! Bueno, el que no lo intenta no marca. Pero era muy difícil desde tan lejos. Era imposible sorprender al meta. A ver, Antonio, tenemos lesión, que se ha hecho el corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto sumo un hat-trick y es para quitarse el sombrero. ¡Vaya partido! El partido cada vez está más desequilibrado. Otro pase perfecto, Iván. Se ha colado. El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia. Un nuevo saque de esquina y de verdad que no sé cuántos van. Ese disparo era de los que asustan, Paco. No es fácil crear peligro desde tan lejos. Balón en juego que saca al área. El centro sale de la zona de peligro. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Jordi Alba envía lejos el esférico. Chuta puerta. Buena acción. ¡Gol, gol, 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 gol! Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se lleva la pelotita para casa. El partido solo está teniendo un color. Falla el pase. La jugada puede estar ahí. El arquero atrapa el balón sin problemas. ¡Madre! ¡Qué buen despeje del arquero y la defensa! ¡Respira! A este paso, señoras y señores, voy a perder la cuenta de los córners. ¡Buen saque! ¡Cuérdala! ¡Mucha atención! ¡Que la tiene Madre! El defensa está muy seguro y consigue despejar el peligro de nuevo. ¡Está claro que se ha hecho daño! ¡Hoy va el tiro! ¡La ha parado sin problemas! Parece mentira, pero vamos a ver otro córner. Un córner de manual. Baja la bola. Vamos a ver si consigue acabar la jugada. Así se hace ese. Allá va. Y despeja in extremis. Lo veía dentro Manolo y creo que todo el público también. ¡Qué sangre fría! ¡Gol, gol, 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 gol! Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Leo Messi. Messi.
¡Chuta! ¡Agua! ¡La pelota se va! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chutó desde su casa, tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. ¿Cómo la ha enganchado Manolo? Un gol marca de la casa. Esto ya está más que visto para sentencia. ¡Qué dispara! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. El colegiado para el encuentro pita la falta. ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Solo 2 minutos para llegar a la conclusión del tiempo. Cuidadito, peligro. ¡Gol, gol, gol de Lucas! Paco, estos tíos no descansan ni en el descuento, pero si el resultado está bastante claro, pues mira, siguen y siguen y siguen. Desde luego, me sé de unos que se van a ir al vestuario bien escaldados. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismal. Madre mía, yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casán. El colegiado pita la falta, yo creo que no hay duda. Esto está que se termina, hermano. Apenas un minutito. De verdad, Paco, se me están saltando las lágrimas. Se han proclamado campeones de la Europa League. Se lo merecen por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por la afición, por tu ciudad, por tu país. Se sienten los reyes de Europa. Mira la grada, mira la alegría, mira las lágrimas de emoción contenida. Hasta con los familiares que veo, niños de los jugadores. Son los reyes de la Europa League. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Campeones! La fila de los jugadores ganadores de la UEFA Europa League se forma en torno al podio. Van a recibir el trofeo de campeones de Europa. De nada más y nada menos que la UEFA Europa League. Toda la grada saltando. Todos los familiares votando. Todos los jugadores cantando. Estoy nervioso, González, porque ahí están todos mirándola. ¿Quién la va a tocar? Ahí va el capitán. Coge la Europa League. La levanta al aire. ¡Campeones! ¡Son los campeones! El confeti, los papelillos, los fuegos artificiales. ¡Campeones de la Europa League! Todo lo que han jugado en esta final, todo lo que han trabajado para eliminar a grandísimos rivales, hoy tiene su recompensa. ¡Enhorabuena, campeones! Y ahora llega el momento de ofrecerle a la grada, llega el momento de darle la Europa League. Esa afición se lo merece, ha estado apoyando de forma incondicional, eliminatoria tras eliminatoria. Y sobre todo en esta gran final de la Europa League. Y ahí están, celebrando títulos, equipo y afición todos juntos. ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos, que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa, enhorabuena, campeones.